Molestando la red, ¿cierto? Escucho lejos, otra vez, muy lejos, Otra no lo vez, alcancé a gracias, escuchar. marica. ¿Ahora me escucha? Sí, ahí sí lo Sí, escucho ahí sí mejor. lo escucho mejor. Marica, y se ve que se me va a acercar el audífono. Bueno, entonces voy a mandarla. ¿Listo? Legendaria. Tengo la mitad, Tengo no la la mitad mitad de de las las baterías, baterías. sino que estaba revisando. Campaña legendario, heroico. Hace rato no Pasaron vemos las las cuatro. misiones, No vemos déjalo las misiones, tres. déjalo tres. Pasaron las cuatro últimas, weón. Listo, listo. Un Muriendo, montón de muriendo. imágenes. Esa música, Esa esa música. música. Es marica. Nostalgia, marica. No, sí. Claro, ¿Sí se 10 ve? años. ¿Cuántos? ¿Cuánto ¿Cuánto? tienes? Déjalo ¿Cuánto tienes? 3, 10 déjalo años, 3, ¿no? 10 años. Marica, más. Ya había 11. 11 creo que es. Marica nos sacó, weón. Sí, Sí. un cargo. Toca reiniciar, Toca toca reiniciar el juego. Voy a mandar una lista de juego entonces, pero la voy a mandar entonces en el OIC. ¿Listo? Listo, Listo. reiniciamos el juego, ¿o qué? No, marica, pues entra a ver, si no, sí. Salgamos del juego y lo podemos No, cambiar. yo quedé ahí, Yo es que yo quedé quedé ahí. ahí. Es que yo quedé ahí. Listo. Abandono y vuelve a En empezar negro ese en la juego. pantalla, negro en la pantalla. Sí, vale. ¿Qué series está viendo ahora? No, marica, no he vuelto a ver series, weón. Está como más bien todo tirado un poquito de eso. ¿Se le cargó? Llámelo. Sí, ya. Sí, ya. Ya entré. Ya entré. Listo. ¿Está unido? ¿Está unido? Sí. Todo bien. Todo bien. Espera, miramos. Venga, si alguien se quiere unir a jugar con nosotros, necesitamos dos más. Si se puede. Vamos a ver si alguien responde. Marica, no le hace falta de vez en cuando reunirse con los amigos, marica, a verlos. Parce, hace un rato que Sí, no los veo, weón, weón. weón. La última vez que me vi Por con eso usted, es. ¿te acuerdas?
Sí, pues la de Dragon Sí, Ball. pues la de Dragon Ball. Sí, marica. Que mucha gente ha criticado esa película, pero me parece buena, Me la volvería a ver, en cine. Pero en una pantalla, pero más, en una pantalla más grande. No, marica, es que no sabe eso, lo más grande que había, güey. A ver, vamos a ver. Oiga, y el barato. Sí, claro. Es que 8.000 pesos. 8.000 pesos. Bueno. Si alguien se quiere unir. Por el Por su favor, momento mira parece si que es. nadie, parece que nadie. Mira si hay alguien en el chat ahí, a ver, en el. No Ya puedo ver, reviso, creo que ya sí. reviso. Ponga Halo, a ver qué level tienen, dice. Halo 2. Vamos a mirarlo desde el de juego del Halo 2. Es mi nivel de Halo 2, ¿no? Multijugador, campaña. Ahí vamos atrás, Halo 3. Misa de juego. Necesitamos heroico. A ver, nadie, nadie se ha unido, nadie más. No, Es de un no. huevito. Bueno, todos vamos a ¿Qué ver. plataforma es? Dice. Plataforma es, dice. Xbox. One. Pero parece, como. Ya lo que fue. Esto arranqué, esto arranqué, bueno. Sí, mandémosla de una vez. A ver, opciones. Tiempo. Justo la nostalgia, marica. Esto sí es justo la nostalgia. Lo que es este, Uy, el sí, Switch, uy, sí. el 1, todos los Halo, menos el 4, ese sí no. Es justo la nostalgia. Va a tocar conseguirnos el Reach, Sí, marica, sí. para jugarlo. Sí, va a tocar. Sí, va a Ese tocar. me toca Ese me sacarlo toca para sacarlo sacarlo. para comprarlo, para comprarlo. Sí, no sale caro al final, 60 mil. A ver. ¿Es en esta ¿Es en con el Game con el Pass? Game Pass? No, marica. No, toca esperar. Esto lo van a supuestamente mandar así. Le van a agregar a este Master Chief Collection ese Halo. Voy a llorar, perros. WCG, ¿Eres WCG. un héroe? ¿Te lo conté alguna vez? Escogí el Spike que quise. Escucho mal, escucho mal, así que te investigué. Investigué. Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, fueras fuerte, rápido y valiente. Un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían. Algo que solo. ¿Lo adivinas? ¿Lo adivinas? Suerte. Suerte, suerte. ¿Estaba equivocada? Tenemos ahora la transmisión, la imagen, o... la imagen. No avanzado, no avanzado. Play, play. ¿No avanzado en dónde?
En la transmisión del Facebook. Del Facebook. Estoy viendo y estamos todavía en la interfaz. Esto va mal. Maldición. ¿A qué distancia cayó? 2 kilómetros. Fácil. Atentos. Y se escucha hablar, tenemos problemas, nos escribieron ahí. Médico, su armadura dura, se cerró. No, ya lo arreglé. La capa de gel que se absorbió la mayor parte del impacto. No lo sé, es el señor mayor. Tiene que revisar como entendí. Yo le bajé. Si se escucha. Líder TOL por radio. Equipo para levantar carga pesada. Sí. No lo vamos a dejar aquí. No lo van a hacer. Maldito loco. ¿Por qué saltas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas. Se escucha doble. Jefe, ¿dónde está? Allá. ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica si sabes que no puedes cumplirlas. Listo. Se quedó atrás. ¡Cabo! ¡Dese prisa! Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. ¡Jefe, alto! ¡El Inquisidor está con nosotros! Fue muy fácil. Vamos. Ya tenemos bastante de qué preocuparnos en que se intenten matar el uno al otro. Fue muy fácil. Debemos irnos. Los Brutes tienen nuestro olor. Pero la armadura más. Entonces bacana, les debe encantar el olor a él. La de Halo 5, ¿no? ¿Cómo? La armadura más bacana del jefe es la de Halo 5. O sea. Claro. Obviamente por los avances, ¿no? Del juego. Sí, claro. Y el casco también. Digamos que en esto sí, el Mar 6 es como el más bacano. Primer pelotón, son mis exploradores. Inquisidor, vigila las espaldas del jefe. ¿Cómo lo tiene, weón? Muévanse. Está re lento, maric. Sí, ¿cierto? Está supremamente lento. Parece que uno saltará en cámara lenta. Equipo no, Bravo, aquí Johnson, lo tenemos. Marrano, vamos a perjugar este, weón. Retirado al punto de extracción, cambio. ¿Por qué pide mucha banda o qué? Creo que sí, weón. Está pidiendo mucho internet, weón. Pero se tiene como 100 megas, weón. No, marica, pero no me. No, carga, vea. Es que tenemos problemas desde hace ratico. No vamos a poder jugar este, weón. Qué embarrada, marica. Uy, sí, tiene demasiado, pero demasiado retraso. No, está lentísimo, marica, está lentísimo. Parece fotografía. Sí, está muy lento, marica.
puta, marica, es imposible jugar así, weón. Sí, sí, sí. Salimos de acá. ¿Qué es eso? Parrado, weón. Pero está vuelto, o sea... O sea, con 150 y no podemos. Hombre, esto pide como mucha... mucho internet. Sí. El juego, a ver si de pronto. ¿Tú por qué ahora lo estás escuchando? Como con lag. ¿Estás escuchando con lag? Mhm. Vamos a mandar de nuevo, a ver si de pronto mejora un poco. Si no, nos toca salirnos y jugar otra campaña. Esa campaña es buenísima, la Halo 3 es muy buena. Sí, la historia es muy bacana. No, baila. Primer pelotón, son mis exploradores. Inquisidor, vigila las espaldas del jefe. Un poquito mejor. ¿Sí? Sí, en mi caso sí mejor, sí. Un poquitico, una gota. Uy, no. No, se queda flotando, marica. Equipo Bravo, aquí Johnson, lo tenemos. Retirado al punto de extracción, cambio. Recibido, aquí está que fuera. ¿Por acá no hay un atajo o algo así? No, esa parte. ¿Subiendo por las montañas? No, en esa parte no. Esos muñecos acá saltan mucho, ¿no? En Halo 3, sí. ¿Y de dónde es donde se sube? ¿No? No, no, marica. Terminemos la partida, eso sí no. Así no vamos a llegar a ningún lado. No, no. Llegamos a ningún lado, marica. ¿Cuánto le costan los monitores a los marica al guano? Marica, ¿tan monitor de eso? Como que como 600, creo. No recuerdo. Ay, ¿saliste en solitario? ¿Cómo así? Hay listas de juegos que son duras, hay listas que no se pueden en cooperativo. Sí, hay unas listas que son muy, muy duras. Nada más hay misiones que son durísimas. Pero ¿qué pasará con el Halo 3 tan raro? No sé, yo creo que tiene mucha red, weón. Pero mucho es demasiado. Tiene 100, yo tengo 50. Posible. ¿Eso Halo 1 3? Son listas de juego, o sea, cruzan Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Vale.
Aquí nos damos cuenta si es la conexión de red o el juego. Acá se está bien. Parece que... No, yo tengo retraso, güey. ¿Tiene retraso? Sí. ¿Mucho? Sí, güey. ¿Será que me toca revisar el móvil? Mire, sí, se está acercando algo ese tipo, claro. No tengo nada. Descargando nada. Good to see you, Master. Igual son 50 imposibles. Well, Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen Covenant superior battleships against a single Halcyon class cruiser. With those odds, I'm content with 3. Make that 4 kills. Sleep well? No thanks to your driving, yes. So you did miss me. Report! It must have been one of their boarding parties. I'd guess an antimatter charge. Ma'am! Fire control for the main camp! I don't keep it loaded, son. You'll have to find ammo as you go. Okay, a ver si es así. No, sin baile. ¿Sigue? ¿Sigue igual? No, marica. Sí, güey. Marica, va a tratar de buscar el sitio. Sí, bien, marica. Those Marines. No, pero si estoy así acá, ¿cómo estaremos? ¿Cómo? Voy a revisar las estadísticas de ustedes, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a revisar la velocidad de la red. Ya hagan entonces mientras salta. Yo me paso una misión acá. Yo estoy haciendo una revisión. Marica, estoy más que bien acá. Vamos a ver con qué me sale. Voy a llamar a Claro un momento a ver qué me dice. ¿Va a llamar? Va a salir. Sí, va a salir, listo. Vale. Lo dejo solo. Listo, hágale. Vale, ya lo dejo. Perdió la conexión. ¿Lo sacó? Sí, claro. Voy a llamar a esa tripa a ver qué me dice. Claro. Me avisa cuando le restaure. ¿Listo? Listo, ya hablamos, vaya jugando y ya hablamos. Listo, William, hágale. Que llevar a esta basura. Cualquier celda es buena. ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta. ¡Silencio!
parecen Grunts recién destetados. Su sitio no está en los calabozos. Los jerarcas han pensado en algo especial. ¿Qué es lo que quiere que su inquisidor haga? De la verdad y de la piedad. He traído al incompetente. Puedes irte, Tartarus. Pero pensé. Llévate a tus brutes. Suelten al prisionero. El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad. Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí. Ya estoy muerto. Cierto. ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del Inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada Inquisidor, del primero al último, cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters, la rebelión Grunt. Si no hubiera sido por los Inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente. Pero el concilio se excedió en celo. Nosotros sabemos que no eres un hereje. Esta es la auténtica faz de la herejía. Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio. Nuestros profetas mienten. Hermanos, abran los ojos. Usarán la fe de nuestros ancestros para traernos la ruina. El gran viaje es... Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen. Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda. ¿Y de qué puedo servir? Ya no puedo comandar naves, ni dirigir tropas. No tal y como eres ahora, no. Pero conviértete en el Inquisidor. Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía. ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas, suicidas. Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron. El concilio tendrá el cadáver que desea. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Cuando nos unimos al Covenant, hicimos un juramento. Según nuestra posición, todos, sin excepción. Por la sangre de nuestros padres, por la sangre de nuestros hijos, juramos mantener el pacto del Covenant. Hasta nuestro último aliento. Aquellos que rompan este juramento serán herejes y no merecerán ni lástima ni misericordia. Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Los aplastaremos! Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación. Le sienta bien esta coraza, aunque no puede ocultar la señal. Nada podría hacerlo. Es el Inquisidor, el instrumento de la voluntad de los profetas. Pero estos son mis elites. Sus vidas me conciernen a mí. La suya no. Pues ya somos dos. Señor, no hay duda. La tormenta descargará en la instalación. Cuando llegue hará mucho que nos habremos ido. Thank you.
trompeta de Inquisidor y usted es la espada. Sea rápido y silencioso y aplastaremos esta herejía sin más incidentes. La tormenta ha ocultado nuestra llegada. Debe tener a su red de combate local en confusión. Contamos con el elemento sorpresa. Por ahora. Bueno, vamos a ver. Inquisidor, despeje la nave y abra la puerta para que pueda soltar la segunda lanza. Avancemos. A ver. Impresionante.
difícil. A ver. O sea, si puedo pasar por este run. Olvido. Para apoyarlo.
Ese hedor lo he olido antes.
de los profetas. ¡Por el Covenant! ¡Que te dé la bestia! ¡Cobarde! ¿Cuánto tiempo pretende esconderse? Vamos a ver. Oh.
que me puedo subir ahí. No, que esto se demora de 24 a 72 horas hábiles. ¿Cuánto? 3 días. ¿Se nos ha quejado? ¿Ya les puso las quejas? Sí, pero pues, yo no sé, me va a tocar es como desinstalar ese internet, weón, porque imagínese 50 megas y con una latencia muy alta. Y a veces ni siquiera para usar el celular, se me cae en llamada de WhatsApp. Ah, ¿también molesta? Sí, güey. ¿Se le cambiaron el modem? No, no me cambiaron el modem. ¿No me cambiaron el modem? No. Marica, tal vez empieza a cambiar el modem, digan que ese modem no sirve para nada. Pues ya les dije que podré decir el modem, que yo les dije que ya era el modem que estaba presentando, pues ellos me dijeron que no. ¿Tú quieres llamar a retirarme, cierto? Sí, claro, marica, porque es que un momento tan alto, weón. Y es que se está pagando harto precio. Sí, weón, 130, mata. Bueno. ¿Qué lo haces? No, no, no.
para qué juego así, weón. Lo único que puedo medio jugar es Halo 5. Claro, marica, eso sí. Ese es el único que puedo jugar. Yo Halo 1 no puedo jugar para nada. Pero yo tampoco juego, o sea, yo casi no juego en línea tampoco, porque pues cómo voy a jugar con ese internet así. ¿50 megas y eso no? Yo creo que a veces a llamar a cancelar a ver qué solución me dan, que hay si corren a un internet. Sí, claro. Esto me protegerá de la tormenta, pero ustedes se han consumido. Inquisidor, ¿dónde está? Ese apestoso cebo Graflot se ha encerrado bien. Sí, que más aburrido. Entonces claro, lo obligaremos a salir. ¿Ya reinició el mod? ¿Ya pagó el mod? El cable. Pero es que estaba hablando con ellos y se reinició solo el mod. Que todo el mundo vuelva a las naves. No, ya revisamos si sí se reinició, pero no sabemos qué pasó. Pero ya lo escalamos y lo podemos hacer nada más. El Inquisidor seguirá ascendiendo. Soltará esta estación y hará salir a los herederos. Voy a reiniciar el mod, cualquier cosa ya hablamos. Pero pues voy a ir llamando a la corriente. Le dejo para 15 minutos. Sí, pero no, es que nos cortas la... Pues ya hablamos. Muchachos. Soy mortal. Okay.
necesita que escape. Nos quedaremos con usted tanto como podamos. Vamos rápido. Como que no hacen nada. Volte, hereje.
prefiero morir por sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? El oráculo. Hola, soy 343 Guilty Spark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? Estupendo. Estaré encantado de asistirle. Los elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. Por fin una misión buena. Las de Inquisidor son horribles. A la deriva. El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando en nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que Halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer Halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguren una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en 5. Agárrate bien. ¿Más ruido?
Supongo que sí. Señor, tenemos que neutralizar esas torretas. Jefe, únete a la lucha. Guardiados. Y si no falla. Sí, claro, se fue guardiados. Compañero, de hecho se viene la pena repetir.
defender el puente deberían estar en esta estructura. Cuidado, jefe. Vienen raids por el lado lejano. Cuidado, jefe. Vienen raids por el lado lejano.
lado. Vamos a otra estructura. Thank you.
tan bonitos me trae siempre. Todavía no hay nada de Lynn Amberclad en la red de combate del Covenant. ¡Qué extraño! El Covenant sabe que hemos aterrizado, pero no parece considerarnos una amenaza seria. Menuda sorpresa se van a llevar. Cuidado, guardias de honor. Me tienes. Espera, vuelve. Eso me pareció que decía. El profeta del pesar planea activar Halo. ¿Estás segura? Encenderé este sagrado anillo, liberaré su fuego purificador y abriré con sus llamas una senda hacia el divino más allá. A grosso modo. Comandante, tenemos un problema. Esto he oído. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto, el índice, para activar el anillo. He localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el Covenant está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. Sal aquí para que pueda despacharte. Oye, señor Letrinas, ¿eso en tu espalda es un retrete? Para reunirte tienes que estar aquí. ¡Vení! Thank you.
voy a tirar hasta allá.